sigues instrucciones, pronto te convertirás en la segunda clase. Ah, y por si te lo estás preguntando, aunque pueda parecer que proceda del Imperio, pertenezco a un sistema independiente. Hoy aprenderemos el color de los espacios con el combate y uso del poder de distorsión. La sala de interacción es una computadora que permite control de la cadena de eventos concretos. Tu misión es ejecutar acciones para completar objetivos que aparecen en el panel de información de la escena superior de los en el panel. Bueno, ya puedes empezar a seleccionar el despegue automático entre las opciones que necesitas delante.
suelta el acelerador y tómate un momento para orientarte. Aléjate un poco.
hombre.
Observa los marcadores de distancia y velocidad del salpicadero. Sirven para ayudarte a mirar con precisión al llegar a tu destino. En la siguiente lección veremos las opciones básicas de combate. Hemos colocado objetivos móviles y estáticos alrededor de una medalla de nada. También repasaremos información situacional sobre armamento y seguimiento de objetivos. Y sí, tendrás tiempo de disparar esas armas que has visto antes. Escanear objetos desconocidos suele resultar útil para recabar información. Ahora activa las armas alternando el ciclo hacia un nuevo tipo de opción diferente. Que ahora las armas aparecen en la interfaz. Los grupos de acción permiten gestionar los ataques con eficiencia. Vamos a empezar con la evaluación de combate. Destruye algunos contenedores. Las armas tienen un alcance efectivo, así que se creen que acercarse un poco. ¿Has visto cómo se mueven las películas hacia los otros objetivos?